Hoy voy a trabajar con el palito que me decían a mí. ¿Recuerdan cuando trabajé con el palito? ¿Ustedes recuerdan por qué fue? Estaba en mi, y justo estaba de rojo. Estaba de rojo. Yo no me recordaba, pero estaba de rojo. Yo me puse hoy de rojo porque es día del periodista y dije, ay, yo me voy a poner de rojo. Pero yo estaba de rojo ese día y mostrábamos el resultado del concurso para fiscales. Y hoy me toca trabajar coincidentemente con un tema que está vinculado al mismo ambiente. Yo quiero explicarles lo que voy a plantearles aquí. Hace ya varios días, oye, me cayó, ahorita lo recupero, varios días, yo pedí una información a la Embajada de los Estados Unidos. Le pedí por escrito a la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos varias informaciones que tenían que ver con el caso de Miriam Germán. En ese momento todavía, cuando yo formulé la pregunta, la Junta Central Electoral no había dado las conclusiones de su investigación, que recuerdan fue esta semana. ¿Qué dice la Junta? Que hay un hombre, que ya lo había dicho el señor Bolívar Sánchez, Richard Molina Ovalle, que en realidad tenía doble identidad. Él se llamaba también Richard Gloss Ovalle. Era la misma persona. Richard Gloss Ovalle era su nombre natural y la información que yo tengo es que se la pusieron efectivamente a sus padres en Salcedo y está en el informe de la Junta, y que posteriormente ese niño de 7 años fue dejado en manos de una tía que decidió junto con su pareja, que era Molina, y dicen que es un general, darle otra identidad y se la dan en Cabrera. Es decir, que crece con dos identidades y la Junta lo descubrió esta semana, después que Bolívar Sánchez le manda la solicitud en el mes de marzo, cuando explota todo esto, para que ellos indaguen, para que ellos investiguen. Obviamente, había muchas informaciones que se decían que si lo estaban investigando en los Estados Unidos, que si era prófugo y todos esos detalles, que necesitaban de alguna manera una verificación. El Ministerio Público dio muchos datos, esto es una cosa que hay gente que se confunde con las dos identidades, pero yo les invito a que lean el informe de la Junta, porque el que se lee el informe de la Junta queda claro de una vez de qué fue lo que pasó. Una gente que creció con dos identidades y en el 2014 quita su identidad Gloss Ovalle, se finge muerto, alguien va y declara su muerte y dice ahí quién y con su número de cédula en el informe de la Junta, y entonces pasa a ser Molina Ovalle, nada más, pero vivió con las dos identidades. Yo pedí a la, como se hablaba tanto de Estados Unidos y de rol de Estados Unidos, el narcotráfico y se había condena, pedí varias preguntas a la Embajada de los Estados Unidos. Y yo quiero agradecer el gesto de la embajada que respondió a esas inquietudes en el día de ayer. Yo vine al programa y terminé aquí a las 12 del mediodía. La embajada me hizo ese envío un poquito antes de terminar el programa, pero yo no lo vi, yo estaba en el aire. Cuando yo termino, tengo una comunicación de que he recibido esta información. Tenía una pequeña reunión, me fui para trabajar esto y recibí también la información de Claro, que era el reporte que Claro le manda a Miriam Germán, solicitada por un abogado. Entonces, la opción que yo tenía era Claro, trabajarlo en Twitter, aunque yo podría perfectamente esperar a trabajar hoy, a mostrar eso hoy, pero lo mostré en Twitter y comencé con el informe de Claro. Una vez terminé el informe de Claro, yo publiqué estos Twitter que ustedes van a ver a continuación, que son el contenido de lo que me dijo la Embajada de los Estados Unidos. Yo lo puse literal. La embajada lo mandaba en un correo que es un correo normal donde comunica la respuesta a unas preguntas que yo le he formulado. No sé si tienen mi cuenta de Twitter para mostrar ese hilo. En esa cuenta yo le digo, ahí tienen ustedes, yo le digo a la gente. Desde hace varios días formulé una serie de preguntas a las autoridades norteamericanas sobre aspectos colindantes del caso Miriam Germán. A seguidas compartiré la respuesta de parte de esas interrogantes dadas por la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Sigan con el siguiente. El siguiente. Bajen hacia abajo porque esta es un hilo. Si bajan, ahí va a estar de una vez. El segundo. Comparto. Dice el segundo. Ábranlo. Tóquenle en el segundo. Ahí, táquete. El hombre que construyó una... Ajá, no, tenía que... Ajá,
Ajá, ok. El hombre que construyó una casa, la jueza Miriam Germán, no fue condenada por narcotráfico. Yo no sé si ese es el hilo, sí. Por narcotráfico en Estados Unidos, ni estaba siendo investigado al momento de su muerte. Como Richard Gloss fue arrestado por posesión de heroína en 1992 y condenado por fraude de pasaportes en 1998. Seguimos con el siguiente. Ábranlo. Y dice, en respuesta a una solicitud de la cosa como es, la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Carolina Escalera, indica que Richard Miguel Gloss, podemos confirmar, entre comillas, que eso es lo que me dice la embajada, podemos confirmar que el individuo fue arrestado por posesión de heroína en Estados Unidos en 1992 y fue condenado por fraude de pasaporte en Estados Unidos en 1998. Seguimos con el siguiente. Dice, sobre la identidad de Richard M. Gloss, se le pongo entre comillas, textual, como lo dice la embajada, como regla general, no comentamos sobre visas individuales. En este caso, puede confirmar que la visa de esta persona fue revocada con base al uso de múltiples identidades, dice Escalera en su mensaje escrito a la cosa como es, a Richard Gloss. Seguimos hacia adelante. El siguiente. La cosa como es, remitió foto del visado del hombre con identidad de Richard Molina Ovalle, vigente hasta el 2026. La agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos eludió comentar al respecto y dice, una imagen de una supuesta visa no es constancia del estatus o situación del visado de una persona. Seguimos hacia adelante. Por último, la Embajada estadounidense dice, no podemos comentar con respecto a ninguna investigación interna dominicana y lo remitimos a las autoridades dominicanas para cualquier comentario sobre sus posibles investigaciones. ¿Qué pasó después? Posteriormente a esta publicación, yo estaba conversando con varias periodistas y una periodista me hizo llegar una fotografía del supuesto mensaje que yo había compartido o que la embajada de prensa del embajado de Estados Unidos me había mandado a mí. Y yo se lo quiero mostrar. Ese mensaje también apareció en Twitter, mírenlo aquí. Cuando yo veo esto, este es el mensaje, dice, buenas tardes, Eddie, mal escrito mi nombre, buenas tardes Eddie, es Carolina Escalera, la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí está la respuesta oficial a su solicitud. Cualquier cosa, mi WhatsApp es, y dice eso, entonces puede decir, puede atribuirlo a mí, Carolina, no sé qué, todo eso. ¿Qué pasó con eso? Miren lo que yo le voy a mostrar. Eso no fue lo que me mandó la embajada. En primer lugar, ellos me lo mandan antes del mediodía, no decía buenas tardes, Edith Febles. Yo ahí tachan, no decía eso. Tampoco decía cualquier cosa, mi WhatsApp es que lo borra y mi correo es porque yo tengo el WhatsApp de ella. O sea, no tenía que informarme WhatsApp, no me lo pone en el mensaje original que yo recibo. Es decir, este cuerpo fue alterado, fue manipulado y yo no sabía de dónde había surgido. En un primer momento yo digo, ¿tendrán realmente mi mensaje? Porque yo no lo compartí con nadie. Entonces, miren ustedes ahí la manipulación. Pero también faltaba un texto aquí que decía, este individuo no está siendo investigado en los Estados Unidos. No estaba siendo investigado en los Estados Unidos. En mi mensaje original estaba, el cuerpo es igual, solo que se le quita que no estaba siendo investigado y se altera el nombre y se agrega el WhatsApp que ella no me lo pone a mí y se altera el saludo. A poco rato yo recibo por correo, por vía de otra persona vinculada al Ministerio Público, esta información que ustedes van a ver aquí, esta respuesta. Aquí dice, buenas tardes, Aris Beltré. Aris Beltré es una periodista de Noticias SIN, compañera mía lo fue. Buenas tardes, Aris Beltré. Es Carolina Escalera, la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos. Abajo está la respuesta oficial a su solicitud. ¿Ven ustedes? Cualquier cosa, mi número de WhatsApp es, aquí está el número, y mi correo es tal. Y ahí comienza a dar la información, podemos confirmar todo y ahí está. Mira, este individuo no estaba siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos, pero este texto no aparece allí. Evidentemente hubo un montaje sobre el texto de la periodista Aris Beltré
para hacerlo figurar como que era el que me habían enviado a mí. Miren ustedes, buenas tardes, Eddie. Buenas tardes, Aris Beltré. Borraron el Aris Beltré y ahí está el Eddie. Nada más le dio para Eddie con una T. Es Carolina Escalera, la agregada de prensa, mírenlo ahí. Es Carolina Escalera y ahí está, a su solicitud. Cualquier cosa, mi WhatsApp es, miren, cualquier cosa, mi WhatsApp es, aquí sí lo pone, y mi Gmail es, y se lo pone. Ahí está. Yo quiero que ustedes entiendan cómo yo asumo que esto fue en esto. Aris Beltré nunca me mandó a mí lo que la embajada le había mandado. ¿Cómo es que yo recibo por WhatsApp el correo que Aris Beltré de Noticias SIN había recibido? Si Noticias SIN ni siquiera había publicado eso en ese momento cuando yo lo recibí. Eso andaba circulando profusamente en las redes sociales. Yo quiero que el director me ponga los Twitter, algunos de los Twitter que comenzaron a aparecer diciendo que yo había manipulado, porque eso era lo que decía, y entonces yo había puesto que no estaba siendo investigado, que yo hice una manipulación, y aparecieron de inmediato muchos Twitter dándome mención con un texto. Tienen los Twitter a mano, lo tiene el máster. Hay varios Twitter, lo pueden poner. Miren ahí, ese mismo mensaje en verde que ustedes vieron aquí, apareció, comenzó a aparecer en estas cuentas. Hay muchas cuentas que lo tienen, donde me dejan a mí, me cuestionan que yo soy una manipuladora, que esto es espantoso, qué tipo de persona nos informan. Sigan con el otro. Pongan el otro tweet, hay más tweets. Esa es una cuenta. Vamos con la siguiente. Hay varias. Cuando yo verifico, que ahí tienen otra cuenta. Son muchas cuentas, generalmente de menos de 100 seguidores. Y comienzan a propagar que, bueno, que mire usted cómo se quiere negar la verdad, porque un vínculo condena a la señora Miriam Germán con delitos grandes. Entonces van en esa misma línea todo. Cuando yo tengo a mano el tweet, la información de Aris Beltré, y veo que hubo una manipulación obvia, yo escribo un mensaje en mi cuenta de Twitter. Por favor, ustedes tienen el mensaje donde yo digo: un texto manipulado de la información remitida a esta servidora por la agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos circula en redes sociales. Todo lo que se nos dijo lo pusimos. Mañana en La Cosa Como Es le mostraremos cómo fue que se hizo el montaje. Ahora yo quiero pedirles el texto que publicó con posterioridad a este mensaje la Embajada de los Estados Unidos. Notamos discrepancias, dice la Embajada de Estados Unidos, entre el comunicado original que enviamos a los medios hoy y la versión compartida en redes sociales. Aquí las declaraciones fidedignas. Ahí tienen ustedes. Y ahí la embajada pone las declaraciones que había enviado. Obviamente aquí algo pasó. Yo no había conversado con Aris Beltré. O sea, ella no me había enviado eso. Y evidentemente yo tenía su texto. Yo lo mandé. Ese texto se lo mandé, por supuesto, a Alicia Ortega, que es la directora de Noticias SIN, con quien tengo excelente relación, no hay ningún problema. Y yo llamé a Aris Beltré en el día de hoy. Le digo: Aris, tú no me mandaste ese texto. Y Aris Beltré dice no. Le digo: ¿cómo fue que ese texto terminó siendo compartido? Porque de ahí fue que surgió la manipulación que se hizo. Aris Beltré está con nosotros. Yo quiero que pongan, por favor, pueden poner la imagen de la Embajada de Estados Unidos en lo que nos preparamos para esta conversación. ¿De qué fue lo que pasó aquí? Pongan, por favor, pueden poner esa. Obviamente, ahí están las discrepancias que nota la Embajada de Estados Unidos. Y yo quiero saber cómo fue que el texto de Aris Beltré terminó siendo viral en redes sociales. Aris Beltré es una periodista profesional a la que yo le tengo respeto. Y hemos trabajado juntas. Yo trabajé en Noticias SIN. Y lamento mucho que tenga que entrevistarla bajo estas circunstancias, hablar con ella bajo estas circunstancias, pero ese tema debe ser aclarado. Yo me comuniqué respecto a esta manipulación, por supuesto, también con la Embajada de los Estados Unidos, con la agregada de prensa, porque no solo estaba siendo manipulado un texto mío, sino que se estaba manipulando una información que la embajada había dado. Así que, Aris, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme.
disculparme, lamento que sean estas circunstancias, pero es bueno venir para aclarar la situación. ¿Qué tú crees que fue lo que pasó ahí, Alice? Cuando, primero, ¿cómo tú lo compartiste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nunca lo compartí. Vamos a explicar. Cuando yo me entero de la información, la solicito a la embajada. Cortésmente, la agregada de prensa me manda un email. Lo que yo hago de una vez es que se lo mando a mi medio, a Noticias CNN, para que tenga conocimiento y se vea que realmente la embajada no estaba investigando al señor, que ya había dicho la Procuraduría que sí. En ese momento, yo llego a la Procuraduría a entrevistar a Julieta Tejeda, que es la encargada de prensa de la Procuraduría, que todos sabemos. En ese momento, yo le digo a ella, pero la embajada me acaba de enviar un comunicado aclarando que no estaba investigando a ese señor. Julieta Tejeda, encargada de prensa, me dice, ah, pues pásame esa información para yo corroborar los datos. Pasó ahí, se lo pasé a Julieta Tejeda y Julieta Tejeda delante de mí llama a una persona y le dice, te mandé la información que dio la embajada, que se la acaban de pasar a Aris y Aris me la dio a mí. Ahora hay que investigar qué curso se le dio en la Procuraduría General de la República, porque el que me conoce sabe que yo sería incapaz de hacer eso. Y gracias a Dios que yo pude demostrar a mi medio, el que yo pertenezco, que no reenvié el mensaje. Solamente los emails que yo mandé, se los mandé a Noticias SIN y a Julieta Tejeda, que me lo pidió en la Procuraduría delante de mi camarógrafo. De ahí yo me sorprendí cuando empecé a recibir las llamadas que el mensaje había sido tergiversado. La misma embajada me llamó y yo le informé que se lo había pasado a mi medio y se lo había pasado a Julieta, que me lo había pedido para corroborar los datos con su nota de prensa. Entonces eso fue lo que pasó. Tú te enteras al momento de que incluso en ese momento SIN todavía no había publicado. Todavía. De hecho, no lo ese que yo podía tener, porque tú nunca me pasaste a mí el texto. Ni y yo nadie. Lo tenía. Ni a nadie. Ni a nadie se lo pasaste. Tú le pasaste ese texto a SIN y a Julieta Tejeda, que me lo pidió porque le estaba entrevistando por otro tema. Habría que ver quién fue que hizo la manipulación. Obviamente yo no lo sé. Tú tampoco, supongo. Así es. Tú no sabes. Así es. Yo no creo que tú seas parte de ningún... Jamás. De que tú a sabiendas participara. Yo, o sea, en ese sentido te creo realmente, pero es penoso lo que ha pasado aquí. Así es. ¿Qué tú piensas que debe ocurrir? Bueno, realmente yo entiendo que la embajada debe investigar de dónde salió el mensaje y se propagó, porque ni siquiera nosotros como medios lo habíamos publicado. Inmediatamente, 5 o 10 minutos después, la embajada me llama, que ya el mensaje está en un grupo de WhatsApp, y yo me sorprendo cuando ella me llama, porque ni siquiera el SIN lo había subido. Entonces, yo entiendo que aquí se debe actuar con responsabilidad. Uno es muy serio como periodista, yo tengo principios, valores y ética profesional, y yo sería incapaz de hacer algo igual. Entonces, aquí se debe de establecer responsabilidades, se debe de investigar por qué el daño, porque eso es un daño que se le está haciendo a uno como profesional. Se está tergiversando como que yo hice o que usted hizo, cuando no fue así. ¿Quién lo hizo? Las autoridades deben de investigar. Básicamente, estaba como estaba mi nombre en juego, o sea, se estaba diciendo que yo había manipulado y se puso mi nombre, porque donde decía Aris Beltré, pasó a ser Edith, solo Edith. Obviamente. Y ya ustedes ven todo lo que me escribieron a mí en redes sociales. Ayer fue un día de cuestionamiento de que si yo manipulé, de que si yo puse, de que si no puse, porque tenían en la mano un texto manipulado. Yo he querido presentarles esto porque, digamos que yo no tengo dinero. Lo que yo tengo es integridad para este trabajo. Entonces, eso no se puede negociar. Yo creo que esto cualquier periodista, incluyendo CNN, también lo puede entender. Lamento muchísimo, Aris, tener que hablar en esta circunstancia contigo, por supuesto. Por supuesto que pediría, las embajadas de los Estados Unidos tienen mejores recursos que yo para determinar cómo fue que este mensaje se manipuló. Pero todo ocurrió según lo que está ocurriendo. Y con responsabilidad, qué bueno que queda grabado. La embajada tiene que investigar, tiene que indagar, porque ese mensaje se le pasó a Noticias SIN y de SIN no salió. Y también tiene que investigar a la Procuraduría, porque solamente se le pasó vía email a Julieta Tejeda, encargada de prensa, y tiene que investigar cómo se tergiversó esa comunicación. Ese mensaje llegó, se propagó, el original y el manipulado, con muchísima avidez en redes sociales. Para que ustedes vean, estos son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles en los cuales este tipo de cosas, pero alguien lo hizo. Y yo creo que al hacerlo y a poner mi nombre también... Y con mala intención, Edith. Con mala fe, claro. Pero la embajada está ahí. Incluso tuvo que decir, miren, esto fue lo que nosotros dijimos.
¿A quién se le puede ocurrir? Yo te agradezco, Aris. ¿Tú querías decir algo más? No, y que realmente si se ve el mensaje tergiversado, le quitaron la parte donde dice que la embajada no estaba investigando a esa persona. ¿A quién le convenía decir que no? Era la Procuraduría, señores, eso está claro. A la Procuraduría es que hay que investigar, porque yo responsablemente se lo pasé a Julieta Tejeda, vuelvo y repito, a una solicitud de ella para corroborar datos, pero nunca sería incapaz de hacer algo igual. Muchísimas gracias, Aris. A ti. Por supuesto que hay más preguntas que respuestas pendientes. Yo no puedo acusar a nadie porque, como ustedes vieron, le conté el proceso como fue, tal como fue. Y Aris está aquí para contar lo que pasó. De modo que cada quien, yo sí le pido a la Embajada de Estados Unidos, en este caso, porque ellos se vieron precisados a hacer una aclaración, cosa que debo decir en este país, y lo saben los periodistas viejos, es profundamente inusual. Yo no creo que otro periodista haya sido objeto de una manipulación en unos datos tan claros, específicos y dados con responsabilidad. Yo puse lo que me dijeron. Muchísimas gracias, Aris. A ti, mi amor. Vamos a la pausa, regresamos, vamos a hablar de la nueva Suprema Corte de Justicia.